practices have always been a major problem in Colombia, but rarely has the country produced so much craft-related news in such a short period of time. First, there were revelations that 48,000 government officials, including 800 mayors and 30 governors, were being investigated for corruption. Inspector General Alejandro Ordóñez also expressed concern about the political and institutional effects of the intensifying clashes between the high courts and the executive branch, mostly of a corruption investigation. There were also allegations that the Colombian intelligence services facilitated paramilitary drug trafficking. In related news, former paramilitary El Alemán continued to reveal details of his relationships with politicians in Chocó. Mayor Ibe, Alvaro Cossas, continued to deny allegations of involvement with paramilitaries and supposed bribery related to the president's first re-election campaign. Conservative Senator Alirio Villamizar, recently accused of receiving bribes from Uribistas, was found to be hiding 1 million pesos at his home. These recent scandals come after a year full of dirty corruption allegations, from Guillermo Valencia Cosio's relationship with drug trafficker Don Mario to Bogotá Mayor Samuel Moreno's corrupt administration. No importa el salario que les ofrezca, al cabo de un tiempo me veré en la obligación de denunciarlos y despedirlos. Es el ambiente de guerra. Dios santo. Pero si es el hijo de Humberto. Claro, no lo reconocí. ¿Tan temprano? Debería estar en el cuartel. Doña Porcia, ayúdeme. Debo vestir un traje de civil. Si me encuentran, me matan. ¿Quiénes? Dos hombres. Creo que andan despistados en la esquina. Si ven algún uniformado, ninguno de ustedes me ha visto. ¿Y la anciana? Tenía que ir con Eliana al club campestre. Puede regresar en cualquier momento. No me diga. Me desagrada verlo así merodeando en mi oficina. Huele a savia seca. Es el nuevo detergente. ¿Cómo está su primogénito? Preocupado. Pasó la noche en vela. ¿Se lo llevan para el ejército? Es lo más seguro. Allá le enseñarán a comportarse como un hombre. Es su hijo, Humberto. Ya es hora de que se valga por sí mismo. Su mamá lo mima. Le hace las tareas escolares. Yo también lo haría. Si mi hijo llegase a ser presidente de la República, yo misma le escribiría sus discursos. ¿En serio? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué quiere que haga? Sé que los pies planos ya no son una excusa, pero ¿ya habló con don Marino? No, todavía no. ¿Qué espera? Hoy tomaremos cuenta de ese asunto. No me diga que Kenney viene a visitarnos. ¿Se acuerda de Delmiro? Me suena. ¿Al que despedimos por falsificar un recibo de cafetería? ¿Despedimos? Usted habla como si fuera la dueña de este negocio. En fin, Delmiro pasó de mensajero a bandido. Aquí aparece, en la página de los criminales. ¿Qué hizo? Adivine. ¿Robó un banco? Muerto en combate contra el ejército. Que en paz descanse. Me gustaría emigrar a los Estados Unidos. ¿Por qué no a Japón? ¿Japón? Allá tendrá mejores oportunidades. ¿O por qué no a Honduras? Allí al menos no tendrá problemas con el idioma. La gente que viaja a Centroamérica regresa desilusionada. Todos los trabajos honestos están acaparados. Solo los pícaros prosperan. ¿Alguien ha preguntado por mí? Nadie, don Marino. Son apenas las 7:30. Voy a usar su escritorio. El suyo está disponible. Este es más cómodo. Usted tiene a mano todo lo que necesito. Desde que no fume. Ya hace tiempo que dejé ese vicio. Fue una promesa que le hice a mi nieta antes de su muerte. ¿De qué se murió? Enfisema pulmonar. Dios. No me tome en serio. La verdad es trágica. Tan trágica que siempre bromeo al respecto. No tiene que decírmelo si le lastima. Una bala perdida le atravesó su corazoncito el día que nuestra selección de balompié empató contra los alemanes en Italia. Usted al menos tiene un angelito en el cielo. Aún no sé si fue idea suya o de su madre. Sí, Tatianita me persuadió con sus pucheros. Y pensar que Carmen no me convenció en casi 50 años que llevamos juntos. Usted se casó joven, don Marino.
A los 15 años, preciosa. No corteje a don Marino, Aminta. Doña Carmen es una mujer celosa. ¿Y usted qué hace fuera del taller? No quiero ni pensar la expresión de doña Porcia cuando lo descubra saqueándole el café en lugar de trabajar. Solo puede despedirme, como a tantos otros de sus empleados. No creo que lo haga. Usted es un empleado diligente, Humberto. Si usted lo dice. Un padre que ha sabido educar a sus hijos. Gracias. Si doña Porcia sufriera un infarto en este instante, Eliana heredaría y usted, gracias a su hijo, le supervisaría su negocio. Lo que usted dice es perverso. Si es perverso decir lo que conviene. ¿Quiere usted decir que Eliana y Kennedy...? Yo mismo los vi a las puertas de los cinco sentidos. Le pregunto qué hacía usted en aquel motel. Lo que hacen todos los hombres y mujeres que lo frecuentan. Lo hará sufrir. Esa niña no lo quiere. Anda encaprichada. ¿Cómo lo sabe? Kennedy tiene talante para soportarla. Es atrevida, impertinente e irrespetuosa. Es la hija de su patrona. Y además su confidente, según veo. Hay quienes confunden la amistad con la amabilidad. No se avergüence, Humberto. Todos los obreros se enorgullecen de Kennedy. Sienten que su trabajo redunda en beneficio de uno de los suyos. Los cinco sentidos es un sitio costoso. También yo, durante mi juventud, enamoré de una muchacha de abolengo. ¿En serio? Una tragedia. La sociedad la puso fuera de mi alcance, pero no me arrepiento. Eliana es una doncella promisoria, habla inglés y francés y estudia mandarín, pero no somos de su clase. Tal vez con el tiempo Eliana sea tan famosa como la senadora Gancourt. Dios nos libre. A usted toda la gente le desagrada. Ahora se burla usted de mí. Quería hablar con usted, don Marino. ¿Sí? La milicia quiere llevarse a Kennedy al cuartel. Yo ya le dije que no había razón para preocuparse. Como bachiller, su hijo tendrá un trato preferencial. La situación va de mal en peor. La insurgencia ha minado la tercera parte de este país. Basta con que lea los periódicos. ¿Sí supo de la muerte de Delmiro? Ah, sí. Y doña Porcia no lo hubiera despedido. Murió en su ley. ¿Ya me preparó los libros? Desde el lunes. ¿Podría revisarlos? Un solo error nos perjudicaría. Usted exagera. Quisiéramos hablar a solas por un momento, Aminta. ¿Para qué tantas ambigüedades, don Marino? Sé oler sus negocios privados mejor que nadie. Gracias, preciosa. Usted ya sabe que el primo de mi cuñado puede sacar a Kennedy de semejante apuro. ¿Cuánto sería? $1,000,000. Usted sabe que apenas devengo 50 mil pesos por mes, don Marino. Por 100 mil pesos puedo recomendar a Kennedy para que trabaje en la oficina del mayor. No lo enviaría ni a los campos minados ni a campañas de exploración. Tampoco quiero verlo guardándole las frazadas a sus superiores. Usted me ofende, Humberto. No soy un limosnero, también paso necesidades. Discúlpeme, don Marino. No tengo ese dinero. No discuto su comisión, es justa. Si usted me ayuda ahora, yo le pago en diciembre, cuando reciba la prima. No. ¿No conoce usted a alguien más? Si usted no tiene dinero, no veo solución, Humberto. A menos que... Dígame. Kennedy preñase a Eliana. Eso sería irresponsable. ¿De parte suya o de él? Soy incapaz de insinuárselo. Dígame, Humberto, ¿su esposa trabaja? En la casa. ¿Y Aminta? ¿Sí se ha fijado en el modo en que lo mira? Sus manos se crispan cada vez que usted franquea el umbral de esa puerta. Aún recuerdo las veces en que ella lo llamó para saber de su estado de salud el año pasado, cuando usted se enfermó de hepatitis. No hubo mañana en que no nos mantuviese al tanto de su recuperación. Bastante nos divertimos con su asco por el jugo de espinaca. De zanahoria. De modo que, ¿cómo no voy a caer en cuenta de su infidelidad? Discúlpeme que se lo diga, don Marino, pero usted es una persona que a veces habla demasiado. Perdonado. Espero que usted me perdone igualmente cuando le diga que los libros de cuenta de esta empresa han sido adulterados por usted y Aminta. ¿Cómo? Una reacción aceptable. Indignado y confundido al mismo tiempo, pero insuficiente. Usted debería haberse enojado, como cuando doña Porcia lo acusó de haberle quebrado una hoja de vidrio adrede. No se avergüence, Humberto.
Nadie está libre de culpa. Ya ve usted cómo empezó doña Porcia, contrabandeando huevos de Venezuela, inestabilizando la economía de nuestro país. He sido un hombre honesto, don Marino. Todos lo somos. Aunque es verdad, hoy día los únicos que van a la cárcel son los creedores. ¿Por quién me toma usted? Manuel Gamarra de Barbosa, mi padre, siempre me dijo que prefería verme bajo una lápida que tras las rejas. ¿Lápida que será para Kennedy? Si usted no me suelta de inmediato. Véngame de nuevo y le veré prostituyendo a su hija sobre la carrera 15. Las doctoras de la oficina de impuestos preguntan por usted, Marino. Doctoras. ¿Y la anciana? Llegó con Eliana. O hace parte de los entrenamientos con la profesora de danzas, o viene a trabajar conmigo en las tardes. Por Dios, mamá. El equipo de natación de la universidad me necesita. Nadie es necesario en ninguna parte. Si los fariseos prescindieron de su Mesías, usted puede prescindir de aquellos cazafortunas. ¿Cazafortunas? Me refiero a esos físico-culturistas que las entrenan. Son cerdos amancebados. Me he percatado de sus miradas codiciosas. Raúl es un hombre casado. Desde hoy, Eliana nos honrará de nuevo con su colaboración. Necesito que me contabilice las horas que ella trabaja en esta oficina. ¿Los muchachos ya terminaron las divisiones de baño de la escuela de señoritas? Creo que sí. ¿La patrona se refiere a la nueva sección? Usted me disculpará, doña Porcia, pero don Marino me ha mantenido ocupada haciendo los preparativos para la visita de los inspectores de la oficina de impuestos. Anoche le dije que el contrato no podía esperar. ¿O es que usted cree que las hijas de las mejores familias de Bucaramanga se van a duchar impúdicamente? Don Marino, no hay santo que valga. Usted le da demasiada importancia a mi asistente. Don Marino no es más que un subalterno. ¿A qué hora llegó el viejo perezoso? A tiempo. Seguro. ¿Ya concertó la cita con el doctor Ardila? Su teléfono ha estado ocupado. A otro con esa historia. Ayer le hablé muy claro de la manera de proceder con sus cheques devueltos. ¿Qué espera? Otra mañana que le pago en balde. Holgazanes hambrientos. Gracias a Dios que los préstamos me sostienen y el gobierno en su corrupción los alcahuetea. No la despido porque no quiero que su marido le rompa de nuevo esa quijada de yegua. Eso. Llore. Así la gente se convencerá de que soy un ogro. Se fue a hablar con los agentes del gobierno. ¿Lo de la quijada rota fue en serio? Solo me la dislocó. ¡Qué bestia! Es mi marido. A mi edad no puedo comprender las mortificaciones del matrimonio. Apenas vivo mi etapa erótica, como diría mi profesor de filosofía. Pero tal vez con el tiempo también me canse. Si su mamá la oyese. Me gustaría ser una prostituta, ¿sabe? Como la mujer de Belle de Joux. He oído que varias de mis compañeras de clase lo son. Es la pobreza. La decadencia de nuestra sociedad acaudalada, una vez pierde su caudal. No me malinterprete. Aunque los hombres me hayan acariciado, aún soy virgen. No solo por devoción, sino porque aún no me he enamorado. Déjeme ver, 1 kilómetro por semana. ¿Y Kennedy? Es todo un recorrido. ¿Más o menos? 20 metros por minuto. Tengo un dolor de cabeza. 60 metros por acto. ¿Doctor Ardila? Habla la señorita Díaz de Vidriencol Limitada. ¿Cómo está? Llamaba para informarle que su cheque ha sido devuelto. Doña Porcia quiere concertar una cita con usted. Y no se olvide de mi recado. Le daré el mensaje. ¿Puedo saber por qué me pregunta sobre Kennedy? No vivo con él para estar al tanto de su paradero. La han visto con Kennedy en hoteles de mala muerte. Calumnias. A mí me tiene sin cuidado lo que la gente murmure. Nuestros padres fueron campesinos supersticiosos y es obvio que entre la mojigatería y la voluptuosidad prefieren la hipocresía. Pero permítame que le pregunte.
¿Usted usa algún método anticonceptivo? Soy virgen, ya se lo dije. Justo lo que me temía. ¿Qué insinúa? Kenney es un candidato perfecto para el frente del ejército. Y la mejor manera de que él permanezca en la ciudad es mediante un embarazo. Usted no lo conoce, Aminta. Su padre no tiene dinero para comprarle una libreta militar. Humberto mismo me lo ha dicho. No lo culpo. Humberto siempre ha mantenido a dos mujeres. Kenney es un buen muchacho. Pero lo que él más desea es partir de su casa. El ejército puede ayudarle. A lo mejor lo envían al Sinaí. Él me dice que allí los cuarteles militares son tan lujosos como cualquier hotel de Europa. Kenney es un mitómano. Sé que él obtuvo su título de bachiller a duras penas. Algo que Kennedy no le habrá contado. Su amargura me saca de quicio, Aminta. ¿Es a causa de su trabajo como secretaria? Usted no es la única que agoniza en este hueco. Mi mamá no disfruta provocando toda esta miseria. Usted abusa de su posición. Deberíamos cortarles la lengua a todos los insidiosos por decreto. Lo más lamentable es que aún así la estimo. Mi intimidad es asunto mío y solo mío, ¿me entiende? Pero no se enoje, Eliana. Usted sabe cuánto la aprecio. Solo pienso en su bienestar. No crea que se va a granjear mi amistad de esa manera. En fin, olvidémoslo. Estoy segura de que tiene bastante trabajo por hacer. Salúdame a Daniela y Enriqueta. Esta es la oficina que media con los obreros. Aminta, mi secretaria. Y esta es Eliana, mi hija única. ¿Son ustedes las doctoras de la oficina de impuestos? ¡Qué niña tan simpática! ¡Qué ojos tan encantadores! ¿Viene a trabajar con usted? Durante las vacaciones. Eliana tiene talante de negociante. Ah, mi papá tiene una agencia de viajes, pero ni a los golpes puedo obligar a mis hermanas para que lo ayude. ¿Qué escucha? Classics. Es lo mejor para conciliar el sueño. Aunque Eliana duerme poco. No me diga. El juicio se lleva en la sangre. Mi hija me ayuda a cotizar las ventas menores. Y es una de las alumnas preferidas del profesor de matemáticas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Los cálculos de una venta reciente? Si la gente paga con kilómetros. 1,000 por semana. ¿La ciudadana podría enseñarnos el libro de ingresos? Aquí lo tiene, mi señora. Ni soy señora, ni soy suya. Señorita. Señorita, disculpe, a mi edad los ojos me engañan. Preferiría que me llamase doctora Contreras si al ciudadano no le incomode. ¿La doctora estudió economía? ¿Y usted qué cree? Si le puedo ser sincero, que no. Impertinente. ¿Cree usted que nuestro gobierno emplea gente iletrada? Si le puedo ser sincero, que sí. Ya veremos a dónde lo llevan sus bromas, si le puedo ser tan sincera. Disculpe. Ahórrese sus disculpas. Entre tanto, como empleada de la patria, le exijo que me distinga con mi título. Veo que su empresa ha tenido pérdidas en los últimos 6 meses. Desafortunadamente, con exactitud, desde el nuevo año fiscal. Con la certificación de los Estados Unidos, el negocio de finca raíz se ha ido al suelo. Los culpables son los congresistas. Con la apertura comercial, todos los artículos medicinales se importan del Ecuador. Dios mío, ¿quién creería que antes teníamos 14 empleados y ahora ya solo me quedan 10? En tal caso, ustedes tendrán que cerrar el negocio para fin de mes. Es verdad. Mis enemigos me han llevado al borde de un colapso nervioso. Ayer, por ejemplo, perdimos un negocio cuantioso. Yo coticé el trabajo por 100 millones de pesos y Sotracol se ofreció a terminarlos por 50. Es el lavado de dólares. Soy una mujer honrada que aún se mantiene a flote con dignidad en este mar de piratas y tiburones. He rechazado todas las picardías de moda, exportaciones ilícitas a la Argentina, contratos con difuntos, tráfico de licores y armamento, compra de plantaciones de coca en la Amazonía, venta de votos e influencias con los congresistas. Pero Sotracol los ha asumido todos con impunidad. Doña Porcia, no tiene pruebas. ¿Qué otra prueba? Que sus ventas bajo costo de producción. La ciudadana puede establecer una demanda por la protección de sus intereses. Puedo recomendarla al fiscal ahora mismo, si le parece. No, gracias. Otro día, tal vez. Lamentamos el estado de sus finanzas, doña Porcia. Pero el gobierno nacional requiere de liquidez financiera. Vivimos en un estado de emergencia. No me lo recuerde. También yo veo los telenoticieros. Nuestros muchachos necesitan de un mejor armamento. En la lucha contra los grupos terroristas, yo sería la primera
en donar el dinero necesario para eliminar esa mala hierba. En ese caso, una donación de 6 millones de pesos no sería más que propicia por este año fiscal. ¿6? O si la ciudadana así lo prefiere, escribir un comunicado sobre el estado de la contabilidad de su empresa. Si todo está en orden, no tendrá nada que temer. Pero un solo error en una simple factura será suficiente para que la República la indemnice. O lo que sería más lamentable, para que un juez la condene por enriquecimiento ilícito. Debemos hablar. Discúlpeme. Este despacho me sofoca. ¿A cuánto ascenderían las multas? A 5 millones si optamos por la vía legal. ¿Qué me aconseja? Lo mejor sería pagar 1 millón de más y no satisfacer la altanería de esas mentecatas. 1 millón duele. ¿No podríamos regatear? Si me deja solas con Enriqueta, de la ciudadana no me fío. Trate que nos exima por 2 años. ¿Pudo comunicarse con el doctor Ardila? Debe llegar de un momento a otro. Parecía ansioso de verla. Usted sabe lo cortante que es él a veces. Acompáñenme a la oficina. Don Marino tiene asuntos pendientes con la doctora Sea. ¿Y conmigo? Por supuesto, con la señorita y doctora Contreras. ¿Qué decidieron? 2 millones. Uno para el gobierno y uno para ustedes. ¿Por quién nos toma? Les ofrecemos una salida honorable, tanto para su ciudadanía jurídica como natural. Nos transaremos por 4 millones. No somos truhanes. Seamos francos de una vez. A mí me da igual si ustedes nos arruinan o no. El salario que devengo aquí es una miseria. Les puedo conseguir 3 millones de pesos si ustedes están dispuestas a pagarme una comisión sustanciosa por mis esfuerzos. ¿Y por cuánto sería? 500,000. No lidiamos con terceras partes. Daniela, no creo que su mediación sea despreciable. La propietaria podía ofenderse y en ese caso ninguna de las dos obtendría beneficio alguno. Todo el dinero quedaría a favor del gobierno. La sinvergüencería de nuestros políticos es que, pero la dueña de esta empresa no se lamenta, exagera. Ya le haré una buena lección. Daniela, usted es soltera. Yo tengo 3 hermanas que mantener. En las condiciones actuales no hay salario que se resista. Hay que rebuscárselas. Pobre es el que desea más de lo que tiene. Sea más sensata, Daniela. Dios, son 3 millones. ¿Los malgastaría por ver sufrir a alguien que no conoce? Lágrimas de cocodrilo de esa ciudadana. Ni a mí tampoco, ni a los demás, ni a nadie. Pero hay que lidiar con ella. En tal caso, dividámonos los 3 millones entre las dos. Ambas certificaremos que las cuentas de este negocio son correctas. Enviarán a otro supervisor. En 1 o 2 meses, no es seguro. Además, ese ya no será nuestro problema. Siempre podemos aducir que cometimos un error de cálculo. Usted se olvida de la comisión del contador. Contador. Ya me encargaré de leccionarlos. Mi compañera y yo hemos llegado a un acuerdo. Queremos 3 millones para las dos. Su comisión será todo el dinero adicional que consiga de doña Porcia. No importa la cantidad. Muy apropiado. Pero no puedo recibir comisiones. Kennedy, ¿puede esperar afuera unos segundos? Tengo asuntos importantes que tratar. Estos jóvenes de hoy día tienen unos modales. Vamos a la cafetería. ¿Qué busca? ¿Quiere? ¿Qué es esto? Nada. ¿De dónde vienes, papá? Jamás me has revelado tus secretos. Antes me abrazabas en el aire para que no cayese quebrado sobre el polvo.
Antes te abrazaba temeroso de resbalar inerme desde las ruedas mecánicas. La ciudad era oscura, vacilante y producía vértigo. Tus brazos poderosos me recogían prestos de entre el polvo, cuando ya nadie más me defendía. Los gamines me herían con sus golpes. Lejos, siempre lejos, esos brazos escaparon, abandonándome a merced de estas corrientes. Culpo a los años que te debilitan. Culpo a esta, mi fortaleza, que poseo y no deseo. ¿Es una carta? Un poema. ¿Cuánto tiempo le tomó escribirla? Una mañana. ¿Le gusta? Humberto estaba muy preocupado por su situación militar. Los soldados son los hijos de la gente pobre. Don Argemiro, mi vecino, me dice que es inaudito que uno invierta tanto dinero en un hijo para que el ejército lo ponga a la vanguardia y lo sacrifique en un par de horas. Él lo dice con autoridad. Perdió a sus dos críos y ya solo le espera una vejez miserable con una pensión de caridad. No somos pobres. Y el ejército no es una mala experiencia, como dicen. Uno viaja, conoce gente. ¿Y si le gusta, por qué no se suscribió en las listas de su colegio? Solo me interesa la armada o la aviación. Típica mentalidad de macho. Pero las mensualidades son demasiado elevadas. ¿Quiere yogur? Educar a un hijo produce sinsabores. De pequeños, saltan en las calles donde el ímpetu de los carros amenaza con arrollarlos. En la escuela, se contagian de todo tipo de bacterias. Y si entonces no se enferman, mueren de dolores nocivos en la vida adulta. Los profesores los abusan con sus notas. Y ya en la adolescencia, están sujetos a los caprichos de las mujeres. Nunca he permitido que un profesor abuse de su poder conmigo. Cierto. Humberto me contó de su pleito con el profesor de paleografía. ¿Y qué me dice de las mujeres? Tengo poco que decirle. Usted misma es una mujer. No frecuento los prostíbulos. Soy demasiado puesto para eso. Vanidoso. ¿Cuántas novias tiene? Una. ¿Solo una? A su edad, Humberto andaba con tres. Quizás ahora ande con dos. Soy prudente. Pero ya que usted me obliga a tocar este asunto, ha de saber que mi madre está bastante preocupada por el bienestar de mi padre. Francisco es un hombre violento y ya varias veces la ha zurrado a usted, lo que le ha merecido varias visitas al hospital. Así que si en algo aprecia usted a mi padre, se lo ruego, déjelo. ¡Renacuajo impertinente! ¿Qué hace usted tan temprano por acá? Lo esperaba al mediodía. Estoy de vacaciones. Necesito que me cancele la deuda que tenemos pendiente. ¿Para qué? Iré a jugar billar con unos amigos. Lo del ejército está primero. Además, yo ya le dije que no le iba a dar más plata para vicios. Es mi único pasatiempo. El billar. No crea que a mí no me cuentan con quién anda. Dígale a esa muchachita que le subvencione sus apetitos. No le pido dinero, es una deuda. ¿Cómo consiguió ese dinero? De mi mesada. ¿Y quién le da su mesada? Yo. Luego, si hablamos de quién cobra las deudas primero, usted me saldría a deber una fortuna. Fueron 2,000 pesos que le presté para el mercado la semana pasada. Comida no le faltó. Pero... ya le pagaré más tarde. Ahora váyase. Pensé que íbamos a tratar lo del ejército. Sí, pero ya hablé con don Marino. No se preocupe, ya veré qué solución encuentro. Tal vez pueda conseguirle un puesto regular como secretario de algún general. Y ahora vuelva a casa y ayude a su mamá con la limpieza. O váyase a practicar algún deporte sano, como el atletismo, aunque ya bastante trabajo tengo por hacer. Tome su dinero entonces. No lo necesito. Y no se preocupe por diligenciarme en la tarjeta militar. Hoy mismo me presentaré al cuartel como voluntario. Me alegra que piense de ese modo. Ahora vuelva a la casa. No ocurrirá de nuevo. Pero mi decisión es libre. No crea que me he vuelto más sumiso. No hay nada más que discutir. Nuestro pasado es doloroso. Marcado por maltratos, abusos, burlas, desprecios, insidias. Todo pasa, pero ni usted está dispuesto a cambiar, ni yo que se repita. Su indiferencia justo ahora cuando la guerra civil progresa es una prueba fehaciente lo que digo. A usted lo que le hace falta es sufrir. Dígale eso a mi hermana. Matilde tiene sus propios problemas. ¿Cómo no? Semejante drogadicta desaplicada.
No admitiré que se burle de su hermana en mi presencia. ¿Por qué no la envía a un centro de rehabilitación? La cuenta le saldrá menos costosa que el despilfarro sus 15 años. Usted siempre recriminándome por esa fiesta. ¿Qué sabe usted de nuestras convenciones sociales? Una mujer debe destacarse en sociedad. Es el único modo de que consiga un buen marido. ¿Marido? Creí que usted la enviaría a estudiar a Bogotá. Todavía no lo he decidido. Lamento que Matilde haya reprobado este año. ¿Cómo? Perdió 3 materias. Un incidente desagradable. Pero tal vez usted pueda ayudarla. Simplemente llame a una de sus profesoras y ofrézcales un obsequio generoso. ¿Usted la envidia? En ese caso es su deber preguntarse sobre los motivos de esa envidia. ¡Resentido! Eso es. Insúlteme. No soy su hijo, sino otro de sus subalternos. Su amor no es generoso, sino esporádico calculado. No soy tan retardado como para no darme cuenta de sus preferencias. Compórtese como un hombre. ¡Sea hombre! Eso haré. Con un fusil, disparando a cualquiera que se cruce... Ya le cogió usted las 3 patas al gato. Una más y tendré que enseñarle a refrenarse. ¿Refrenarme? ¿Con quién? ¿Con un ladrón adúltero? ¿Y quién se cree usted para andar cogiendo a la mocosa de la patrona? Usted no tiene ningún derecho a golpear a su hijo. Ya el señorcito quiere que los pájaros le tiren a las escopetas. Desde hace 10 años que los abusos de la patria potestad son ilegales. Pero ya aprenderá algo de humanidad en el calabozo. Kennedy. La policía lo arrestará por un día o menos. Hoy hemos tenido una desavenencia. Pero ambos nos entendemos, a nuestro modo. Un salvaje. No soy el único hijo de nuestra familia. Eso no lo justifica. Deberían quebrarle la cabeza con un bolillo. No es fácil controlar nuestra irritación. Yo lo provoqué. ¿Qué sabe de nosotros? Quizás solo sospeche. ¿Ya te hiciste el examen? Negativo. ¿Estás segura? Hice la prueba 3 veces. Es un alivio. Esta tarde no podré verte. Pero mi casa está vacía. Tengo ensayo de teatro. Creí que ya habías desistido. De la academia. Aún tengo compromisos con la escuela. Es una profesión desagradecida. ¿Lo dices por tu padre? No me hables de él de nuevo. Tal vez podamos ir ahora. ¿Podrías invitarme algo de comer? Necesito 2.000 pesos. Enseguida. Al parecer llegaron a un acuerdo. Sabía que las supuestas doctoras se venderían al mejor postor. Marino asimismo habrá cogido su tajada en el ponqué. Nosotros, en cambio, tuvimos una mala mañana. Mi hija expresa de esa rebeldía adolescente que desdeña la prosperidad de los padres y añora la camaradería de los más necesitados. Me temo que esa pasión tendrá consecuencias palpables. Su secretaria me confirmó lo que ya se entreveía en nuestro pasado encuentro. Hoy en día las muchachas se acuestan con cualquier mentecato antes de su matrimonio. Si mi hija ha perdido su virginidad, estoy dispuesta a enviarla de inmediato a Bogotá para que continúe sus estudios. Eliana está embarazada. ¡Imposible! No es necesario inquietarse. Su hija es fruto de una generación que desdeña el pudor y señala la primacía del instinto. Es a causa de ese pudor que hoy en día ambos somos respetados en Bucaramanga. Si fuese cierto. ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Su sangre hierve como la de su padre. No culpemos a los difuntos. Discúlpeme. Cuando supe de su muerte, enluté por 5 años. Fue mi tributo. Mi hija no es una bastarda. Ese luto continúa. Usted todavía se comporta como una viuda. No lo niego. Ambos hemos lidiado con amores infelices. ¿Ambos? Siempre le he ofrecido mi amistad. Nunca es tarde. Aún nos queremos. Solo quiero su amistad, Eusebio. Yo habría abandonado esta ciudad por viajar con usted a Buenos Aires. Tengo parientes que pueden ayudarnos. Eusebio, viajar tampoco me interesa. Hizo bien en perdonar a su esposa por su infidelidad. Jamás me casaré con otro hombre. Sea sincera conmigo. Dígame que usted me abandonó en el atrio de la iglesia hace 21 años por aquel actor que era un aventurero, un embustero, que huía de pueblo en pueblo. Yo amaba a Ricardo. Aún lo amo.
¿No es esa una razón suficiente? ¿Enamorada de un saltimbanqui? ¿Por qué no? El desprecio. Si existió, fue pasajero. Con mi persistencia, todos me han dado la razón. Usted no debe ser la excepción. Su nombre no puede soportar otro escándalo. Doña Porcia, viuda de Sus Volanos. Palabras me ofenden, Eusebio. Porcia, ¿en dónde está su afecto? Lo perdí. De nuestro encuentro apenas recuerdo una imagen. Ambos sentados junto al zaguán de una casa, sobre la meseta de Ritoque al atardecer. Esa imagen no es amorosa, sino nostálgica. ¿Qué ocurrió con el cheque? Negligencia mía. Usted se ha vuelto olvidadizo. Vivo sin sentido. ¿Cómo está su esposa? Su cuerpo también decae. Y sin embargo, siempre sentimos que somos los mismos. Cada vez que la veo me pregunto si no seré sino un sentimiento comprometido con un cuerpo ajeno. ¿Aún me culpa de sus desventuras amorosas? Soy algo menos que un cadáver. ¿Es cierto que compró un revólver? Calibre 38. No quiero padecer las agonías de un secuestro. A pesar de todo, usted es un buen hombre. ¿Ha pensado en sus familiares? Solo esperan verme bajo tierra para disputarse mi fortuna. Alguien me escribió que mi esposa planea envenenar. Insidias. Usted no lo habrá creído. Reconocí la caligrafía de mi cuñado. Tal vez se haya vuelto guerrillero. La perversidad de nuestros conciudadanos acecha en cada una de sus palabras. Ya le dije, el aborto es lo más viable. Es inútil que me persuada, Eusebio. Hay algo más de lo que quería hablarle. En ese sobre encontrará letras que podrá cobrar después de mi deceso. Nunca he necesitado de su dinero. No lo desprecie. ¿Usted cree que Eliana lo consentirá? Mi hija es capaz de darme un nieto bastardo por el mero gusto de ofenderme. Eliana debe decidir por sí misma. De ninguna manera. Resolveré este asunto hoy mismo. Pagaré a sus amigas para que la persuadan. ¿A su secretaria? Mi hija confía en ella. Siempre ha confiado en quienes me odian. ¿Quiere que llame a una ambulancia? No, gracias. No somos adolescentes. Le aseguro que ningún otro supervisor vendrá a molestarla por este año. Y si nuestro partido continúa en el poder para el año entrante, puede estar segura de que ambas volveremos a velar de nuevo por sus intereses. Nuestra república depende de ciudadanos como usted, doña Porcia. Sabía que podía confiar en ustedes, ciudadanos honrados, trabajadores, responsables. Hemos llegado a un acuerdo que le sorprenderá a doña Porcia. Tendré un sobregiro por 4 millones más, pero confío en que la providencia nos ayudará a salir avante de esta crisis. Ha sido un placer. Me gustaría que cerrásemos este acuerdo e iniciásemos nuestra amistad con un almuerzo en el Club de las Liebres. Jamás he oído de él. Gracias, pero ya aceptamos otra invitación. Con su permiso. ¿Otra invitación? ¿Y usted, don Marino? Usted sabe, tengo otro compromiso, mi esposa. No se preocupe. Los dejo solos para que discutan cualquier desfalco a sus anchas. ¿Va a almorzar con las doctoras, don Marino? Compórtense. Recuerden que son casados. Tarde o temprano él nos pedirá una comisión. El único que me preocupa es mi marido. ¿Está conectado con los paramilitares? ¿Qué pregunta? No lo creo. Pero si lo supiese, no se lo diría. ¿Ya le envió las ventanas a don Rodrigo? Todavía no. Don Marino me estuvo vigilando. Tarde o temprano nos descubrirán. ¿Ha pensado en lo que haremos después? Tal vez nos divorciemos. ¿No tiene frío? Si nos apresuramos a coger un taxi, tendremos tiempo para almorzar en mi casa. Mi marido anda por la costa, ya sabe, vendiendo corbatas.
fue un hombre justo. Yo lo conocí desde que éramos niños. Durante la dictadura de Rojas Pinilla, él escribió varios artículos contra su régimen. Aquellos sí eran tiempos. Los pobres teníamos subsidio para la leche, como en Venezuela. Sí sabe que el general fue el primero en usar las armas de destrucción masiva que en los Estados Unidos usan contra los otros países. No me diga. Creo que aún pagamos los intereses por la compra de esas bombas. El caso es que mi general las usó contra los bastiones comunistas del Tolima. Mi tío, que en paz descanse, me dice que la destrucción fue la misma que vimos en el 72, cuando los periodistas la fotografiaron desde el Vietnam. Claro, en ese entonces el general no tenía equipos de televisión para registrar sus victorias. Usted cree en todo lo que le dicen, don Marino. Si así fuera, no tendríamos la plaga que nos azota hoy en día. Los caminos están infestados de maleantes y secuestradores. Tenga cuidado con sus palabras. Le aconsejo que adecue su mentalidad al parecer de la mayoría. ¿Cómo? Si el conflicto favorece a los revolucionarios, es tiempo de que celebremos sus victorias y difamemos a nuestros congresistas. ¿Qué insinúa, don Marino? No se atemorice, doña Porcia. Los pobres siempre apoyaremos a quien esté en el poder, sea este un dictador de izquierda o de derecha. Colombia es una democracia. Una oligarquía, en mi opinión. ¿Se volvió usted comunista, don Marino? No, no lo soy. Pero una democracia precisa de igualdad entre sus miembros. De otro modo, es una oligarquía. No tengo ánimo de discutir ahora. Pobre Eusebio. Haber muerto asesinado justo un día después del secuestro de la senadora Gancourt. Murió con honor, tan valiente como cualquiera de nuestros soldados. Se puede decir que vertió su sangre por nuestro gobierno, aunque haya cierta contradicción en elogiar de esa manera a una víctima. De no andar armado, hubiera salido ileso. ¿Le debía mucho dinero? Casi 100 millones. Una deuda que amerita la contratación de un abogado. De dos. Me reuní con ellos anoche en cuanto supe de su asesinato. Los herederos le habrán sonsacado sus propiedades. Tengo mis influencias. Dios mediante, hoy lograremos diligenciar la orden de embargo. Nada mal preparada. Usted es una mujer precavida. Si no lo fuese, jamás habría enviado a Eliana a otro país. No lo discuto. Me hubiera gustado haber asistido a su boda. ¿Cuál boda? La de Eliana. Darío es el nombre de su yerno, ¿no es así? ¿Darío? No es necesario que lo disimule conmigo. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién diría que Cándida, la hija de los Gómez, sorprendería a Eliana en su viaje de vacaciones casándose en secreto con un gallego en el ayuntamiento de Chester? Es apenas un rumor. Estoy segura de que Eliana me aclarará lo ocurrido. Usted no parece muy contenta. ¿A quién le alegraría saber que su hija única se ha casado con un desconocido, con un tal Darío? ¿A mí? Soy un hombre práctico. Es natural que usted haya albergado esperanzas de que Eliana consiguiese un marido estadounidense o británico. Pero cualquier español es preferible a Kennedy. Maldita sea, ¿dónde está mi café? ¿Se acabó? Esta oficina está infestada de ratas. No me mire como si yo fuera el culpable, doña Porcia. Usted sabe cuán poco vengo a esta oficina. ¿Fue Aminta? Usted es una mujer inteligente, pero demasiado generosa. Cuando usted anda afuera, Humberto y Aminta beben como en su propia casa. ¿Humberto también? Hoy es el día de la celada. Ya veremos si sus difamaciones son ciertas. Si así es, tendré que despedirlos. Entonces me veré en la necesidad de instruir a una nueva secretaria y a un nuevo jefe de personal. No importa quién contrate, no importa el salario que les ofrezca, al cabo de un tiempo me veré en la obligación de denunciarlos y despedirlos. Es el ambiente de guerra. Dios santo. Pero si es el hijo de Humberto. Claro, no lo reconocí. ¿Tan temprano? Debería estar en el cuartel. Doña Porcia, ayúdeme. Debo vestir un traje civil. Si me encuentran, me matan. ¿Quiénes? Dos hombres. Creo que andan despistados en la esquina. Si viene algún uniformado, ninguno de ustedes me ha visto. ¿Puedo ir al baño? ¿Usted fue quien se presentó como voluntario al cuartel? No tenía otra alternativa que escoger. Mi papá quería comprarme mi libreta militar, pero yo sé comportarme con honestidad. Le he cumplido a la patria. ¿De veras?
Por lo demás, la milicia es una experiencia inolvidable. Uno tiene acceso a tanques, helicópteros, fragatas. ¿Quiénes son sus perseguidores? Cuando niño nunca creí llegar a tener acceso a esas máquinas. Pero como soldado hoy me siento casi dueño de todo. ¿Puedo usar el baño? No sabe cuánto me encanta oír un soldado tan entusiasmado. ¿Cómo anda Eliana? El baño queda al fondo del corredor izquierdo. Esto no me gusta nada. El muchacho se ha inmiscuido en problemas serios. Debemos de llamar al batallón. ¿Para que se paralice el trabajo del taller por un día? Bastante holgazanería sufro ya con tantos días feriados. Usted mejor se sienta y se limita a actualizar los libros de cuentas. Sus propuestas solo me traen dolores de cabeza. Para eso usted ha de practicar su baño genital diario. Marino, nunca lo había oído hablarme de esa manera. Lo hago por su longevidad. También podría recomendarle que bebiese sus orines al despertar, aunque ese es un remedio que aún no he degustado. ¿Sabía que los percances sufridos durante la visita del gobierno me postraron en cama por 3 días? En 18 años que llevo trabajando en este sitio, no recuerdo haberla visto ausente 3 días de esta oficina. Fue durante un fin de semana. ¿Está usted bien? Usted no sabe lo que hace al asilar ese muchacho. Yo también presté el servicio militar. Kenney debe ser un desertor o, en el peor de los casos, un colaborador de la guerrilla. Pero si es un niño apenas. ¿Con un revólver en sus manos? No es un juguete, créame. 2 semanas en el frente son suficientes para hacer de un renacuajo un asesino. ¿No nos dijo que sus compañeros lo buscaban para ejecutarlo? No, y tal disparate. Si me encuentran, me matan. Lo pudo haber dicho en un sentido figurado. A otros con esas historias. Kenney pudo haber asesinado a un oficial. Hay superiores que se obsesionan con soldados. Los torturan, los amedrantan, los ceban. ¿Para qué? Para que odien. Para que la mano no les tiemble cuando se les ordene ajusticiar a un miserable, a un traidor, a un secuestrador. Es inhumano. Inhumano para quien vive y muere en la ciudad, entre sábanas de algodón y cubiertos de plata. Esta revolución es la más antigua del mundo, ¿sabe? Nuestras mujeres ya no engendran hombres, sino tiburones que se devoran unos a otros. Kenney, con un revólver, ha escapado de su jaula. Déjame ayudarla. Buenos días. Qué milagro ver a don Marino tan temprano. ¿Qué se ha creído usted? ¿Puedo usar el florero, doña Porcia? Si está ahí, ha de ser para usarse. ¿La surtó del funeral? Sabía que usted me lo iba a preguntar. No, me las envió mi marido. Francisco se ha tornado un hombre más sensible. Más arrepentido, diría yo. Apuesto que esa rosa lo disculpan por su última muenda. Cambió desde que consiguió trabajo. Cuánto me alegra. Como dice mi vecina, el dinero es la mejor medicina contra la depresión. Lo dice alguien que jamás ha tenido dinero. Sea más considerado con Aminta, Marino. Lo soy. De otra manera, no le preguntaría si su esposo la maltrata o no. ¿Cuál es su nueva profesión? ¿El boxeo? Se compró una camioneta azul con un préstamo bancario. Ahora hace mudanzas y reparte leche en el barrio La Cumbre. ¿Quién lo diría? Ni yo mismo tengo una camioneta. Hoy visitaré mi granja. Confío en su diligencia para con los clientes, Aminta. Y por favor, cómprese un cuadernillo para que lleve un inventario del café. Tal parece que he bebido mucho últimamente, lo que no es muy saludable según dicen. No se preocupe. Doña Porcia parece un tanto agitada. No es para menos. Usted sabe cuán cercanos eran sus intereses a los del doctor Ardila. Las murmuraciones no se han hecho esperar. Todos saben que la guerrilla acampa en el Salto del Duende los sábados en la noche. Hasta el ejército evita rondar por estos sitios. Murió cerca de la casa de Lola Vives. ¿Así que los dolientes han fraguado un idilio entre Eusebio Ardila y esa actriz olvidada? Los pensamientos malintencionados de la gente no conocen límites. ¡Qué imaginación tan podrida! Lo que dicen es que él fue a buscar su propia muerte.
No. Un hombre en sus cabales no iría armado a un sitio como esos. En fin, giró varios cheques sin fondos. Eso no prueba nada. Sé que Ardila dejó una fortuna al morir. Su única deuda significativa sería para con Porcia. Para con nosotros. ¿Para con nosotros? ¿Quién más, además de usted, disfruta de las ganancias de esta empresa? ¿Por cuánto es la deuda? Por 200 millones de pesos. Imposible. El doctor no nos debía más de 5 millones. Obviamente, habrá sido en pago por sus servicios personales. Infame él. No se escandalice. La patrona también es una mujer de carne y hueso. Dicen que el padre de Eliana fue Ricardo el Gozón. ¿Quién? Ricardo Bolaños, el juglar que la preñó de Eliana. ¿Lo conoce? Desde mi infancia. Su padre y el mío querellaron durante la Guerra de los Mil Días. Desde entonces, nuestras familias se detestan. No me diga. Según supe, ese Bolaño se enroló en el ejército para eludir la justicia. Su argucia no le sirvió para nada. Murió de un tiro a Oquejarro. ¿Qué cosas dice? Tuvo suerte. Yo mismo lo habría ajusticiado. Lo que usted me dice es demasiado inmoral para ser cierto. ¿Inmoral? ¿En qué país vive usted, Aminta? En el medioevo la gente aún le temía a la vergüenza. Hoy solo le tememos a la pobreza. Si la gente dice que yo soy un pícaro, un ladrón, un drogadicto, un violador, un desfalcador o un asesino, eso me tiene sin cuidado. Es gracias a la inmoralidad que ha amasado mi fortuna, con la cual puedo poseer a las mujeres que desee, alimentarme como un príncipe, sobornar a mis opositores. Y no soy el único, créame. ¿No ha visto usted lo que ocurre en esta oficina? ¿Y en nuestras instituciones públicas, en las cuales uno tiene que donar hasta el 80% de cualquier beneficio recibido a su benefactor? Todos somos unos corruptos. Y si usted se opone, nadie, escúcheme, nadie la va a beneficiar jamás. Tal es el destino de los santos, los tarados, los idealistas. El padre de Eliana pudo haber sido un comediante, pero él se aprovechó de doña Porcia. El doctor Ardila vivía enamorado de doña Porcia. Si él le ha legado su fortuna, habrá sido con las mejores intenciones. La patrona tiene una suerte sospechosa. Los Ardila aún conservan un capital considerable en finca raíz. Así la vida. Solo los honestos sufren, quienes moralmente se endeudan con los bancos y, como en los sistemas de la mita y la encomienda, trabajan como esclavos encadenados de por vida al pago de sus intereses. Sí. Ninguna persona honesta nos podrá dar cuenta de esa deuda. ¿Sí sabe usted que la mayor causa del suicidio en hombres de la tercera edad es la impotencia? No me diga que usted quiere matarse. A mis años me burlo de esta generación de tóxico-dependientes, tomando píldoras antes de fornicar. Si él se mató, habrá sido para vengarse de su esposa. ¿De esa mujerzuela? Siento pesar por los tres huerfanitos. Semejantes muérganos. Con el dinero del seguro obtendrán algo para drogarse. ¿Por qué tiene usted que pensar siempre tan mal de la gente? Jamás le perdonaré su actitud el día que nos enteramos de la muerte de la princesa Lady Di. Tan elegante, tan acicalada, criada entre palacios, venerada por la gente que sabe hablar el inglés más depurado, amiga de los pobres. Admirada por los tintes de su cabello rubio y repudiada por haberse enamorado de un árabe. Desalmado. ¿Todavía burlándose de sus flaquezas? ¿Cómo es posible que usted sienta tristeza por una desconocida que solo vio en las portadas de una revista de moda? Su sepelio demostró hasta qué punto la gente civilizada carece de compasión. ¿Ahora usted se atreve a criticar a la gente más sofisticada en este mundo? Gente que jamás vierte una lágrima por los sinsabores de sus vecinos y que se deprime con la desaparición de un subproducto de la televisión. ¿A dónde irán esos angelitos sin su madre? Aminta. ¿Sí? Conozco a un doctor que puede ayudarle a recuperar su fertilidad. Yo... Gracias, pero no tenemos interés alguno en tener hijos. Piense en su vejez. Eso sería egoísta. ¿Por qué? Todos hemos de morir. Ah, veo que Kennedy le ha aficionado a la poesía. ¿En dónde vi ese poema? Todos hemos de morir, te digo. La hoja más frondosa, la brisa más ligera, aquel riachuelo que las anémonas trazaron. Todos hemos de morir, te digo.
el agua recorriendo esos brazos infantiles, mis veladas que quebraron las naciones. Todos hemos de morir, te digo. Y aún así raras veces conversamos, la vida, como la muerte, inalcanzable pasa. Kennedy podría haber sido un escritor. Lo es. Ese es su problema. ¿Qué se trae usted entre manos, don Marino? ¿Ya sabe que Humberto se operó la semana pasada para no engendrar? No, usted inventa. Pregúnteselo. ¡Ah! ¡Kennedy! No me diga que ya lo promocionaron. Llámelos y dígale que vengan a recoger su cadáver. Solo quería telefonear a mi esposa. ¿A su esposa? Entonces será un doble crimen. Jamás dejo parientes vivos. No me amenace. Soy un hombre honrado. Todos estamos involucrados en esta trifulca. Un trabajo de oficina no le otorga ningún privilegio. Usted se comporta como los burócratas de las organizaciones internacionales. Nos otorgan préstamos para que los remuneremos por su asesoría. No se preocupe. Es para limpiarme las uñas. No me preocupo. Me indigno. Es una llamada de rutina. Recuerde que estoy trabajando. Eso espero. ¿Va usted a masacrarnos a todos con esa arma? ¿Aló? Puede proceder cuando quiera. A esa hora está bien. Adiós. Jesús, ¿qué pensará su padre cuando lo vea? ¿Qué hizo? ¿Mató a un subalterno o a un oficial? A un entrometido. Su ligereza lo hace más sospechoso. Usted conoce bien el ejército. Planeo viajar a los Estados Unidos. No me diga. Necesito dinero. ¿Tengo aspecto de banquero? Puede llamarme chantajista si quiere. Pero necesito $200. Pídaselo a su padre. Si no me los da, tendré que hablar con doña Porcia. En efectivo. Se lo puedo conseguir para esta tarde. Aunque no lo aparente, soy una persona bondadosa. Piense que lo hago por caridad. Si yo fuera usted, hablaría con más precaución. Nunca se sabe. ¿Usted ha de estar hambriento? ¿Sí se enteró de que Eliana tiene un marido en Inglaterra? ¿Darío Ortiz? ¿El gallego? El mismo. Invenciones Kennedy. Es cierto que Cándida Gómez, la hija del concejal, se los encontró durante su visita al ayuntamiento de Chester. Pero lo de su boda no deja de ser una mera suposición. Francisco me ha contado lo duro que fue para él la vida en el ejército. Desde luego eso fue hace 15 años. Pero me basta notar sus ojeras para cerciorarme de que todo sigue igual. Si no peor. Mi mamá me dijo que usted y mi padre terminaron su relación. Mi marido es un buen trabajador. Ahora que tiene la oportunidad de hacer dinero, habla conmigo todas las noches. Incluso me ha propuesto que renuncie. De esa manera podré dedicarme a nuestro apartamento. Si todo sigue así, podremos concebir un bebé antes de que este año acabe. No entiendo cómo puede usted vivir con un salario tan miserable. No está mal. ¿Y ese anillo? Me lo obsequió una amiga. Mujeriegos. Debió haberle costado una fortuna. ¿Y la vieja? Dijo que tenía asuntos pendientes en su granja. ¿Y usted pidió licencia? Me aburrí de la esclavitud militar. Habráse visto. Lo único que me faltaba, Kennedy Gamarra. Se me presenta ya de vuelta al batallón o lo llevo prendido de la oreja. ¿Qué prefiere usted? ¿Que me sacrifique por el bienestar de nuestros patrones? Mis abuelos fueron meros sirvientes de terratenientes. Y usted es una marioneta más de esta aristocracia provincial. Yo tengo mis propios principios. ¡Anárquico! Con que el señorcito quiere cambiar de bando. Pues bien, las puertas están abiertas. Busque a sus compinches en el monte, pero en 15 días no venga a pedirme que lo proteja, porque los subversivos jamás perdonan a un desertor. Si no fue capaz de sacrificarse por su propio hijo. No soy un hombre pudiente, usted lo sabe. ¿Ah, no? ¿Cómo logró subvencionarle la educación a Matilde en Bogotá? No sea envidioso. ¿Debo resignarme? Siempre he sido su hijo más desfavorecido. Siempre he soportado su tiranía.
Pero no lo culpo. Usted entregó todo su cariño a una sola hija. Todos cometemos injusticia bajo gobiernos autocráticos. ¿Es usted un revolucionario? Lucho por mí mismo. Ni siquiera un paramilitar. Ni siquiera. Usted ha procreado un parásito. Creo que Marino nos delató, Humberto. ¿Tiene algo más que decirme? No recuerdo haberle dicho nada. Kennedy. Estoy harto de ese nombre estúpido. El batallón me llamaba en el Mata-7. Adivine por qué. ¿Eliana viene hoy? Tal vez. No lo sé. Hace unos días estaba decidido a unirme a un grupo anárquico. Luego vivir como un cerdo. Me había convencido de la futilidad del gobierno. De la corrupción de la que usted siempre me hablaba. Y a la cual, sin embargo, usted parecía siempre adherirse. Hoy no encuentro sentido en matarme por una banda despótica. Usted es joven, Kennedy. Cuando madure sabrá que sin sacrificio no hay progreso. ¿Sin sacrificio de quién? ¿Por quién? ¿De quien muera? ¿Por quien sobreviva? Yo que creí que todos éramos una familia. Perdóneme. No soy un hombre bueno. ¿Quién lo es? Ni siquiera usted. Cuando José, su compinche, estrenaba un nuevo par de zapatos, usted se deprimía. La envidia lo deprimía. ¿Y por qué no me corrigió? Usted es cierto, me obligó a ir a misa a escuchar el evangelio. Pero yo creí que los únicos justos eran usted y mi mamá. Yo creí que su envidia y la mía estaban justificadas. Pero me equivoqué. Siempre me equivoco, porque usted me mintió. Siempre diciendo, perdónanos, pues nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Sin intención de perdonar. ¿Qué razón tengo yo ahora para perdonar? Dígame. No espera que el mundo cambie, Kennedy. Es usted quien debe hacerlo. ¡No! Siempre retando su propia sangre. No me culpe más. No soy lo mejor, pero le pertenezco. Matilde es una mujer más expuesta a la amargura del mundo. ¿Eso cree? Yo he trabajado como un esclavo por usted. Su indolencia hacia mí me hiere más y más. Me voy. Necesito dinero. Deserté del ejército. ¿Cuánto necesita? 10 millones de pesos. ¿A dónde se va? No puedo decirle. En cuanto llegue le enviaré una carta postal con mi nueva dirección. ¿Qué hizo? Nada grave. Prefiero no saberlo. Tengo amigos en Caracas que pueden ayudarlo. No quiero depender de usted de nuevo. Me voy a los Estados Unidos. ¿Para qué? Es un país que necesita mercenarios. Es la llave de la alacena, en la cocina. Puede tomar lo que encuentre. ¿Cuánto? Más de lo que necesita. ¿No me miente? Los negocios han mejorado. ¿Es por eso que usted sedujo a la secretaria? No lo sé. ¿Qué lo cambió? ¿El tiempo? El sufrimiento, creo. ¿De quién? ¿De mi mamá? No quiero hablar más sobre este asunto. ¿Por qué no? ¿Teme que lo insulte? Ya comienza usted a respetarme de nuevo. Tengo mis convicciones, Kennedy, aunque usted no lo crea. No me diga. De cualquier modo, ya estoy bastante viejo para que usted se burle a mis expensas. Ya usted no puede encerrarme en mi alcoba como antaño. ¿De qué habla? 4 horas haciendo la antesala a mi profesor de paleontología. Yo tenía 11 años y él me acusó de marihuanero ante todo el curso. Él no podía concebir que yo estuviera en la calle jugando con mis amigos, imitando a los drogaditos con cigarrillos de azúcar. Y usted me pidió que le pidiera disculpas. Resentido. Hablo de una ofensa entre tantas otras. Una vida no bastaría para curar tanta crueldad. Ni en las zonas de combate sentí tanto desprecio. Allí cada cual caía. Y los heridos, mal que bien, recibían el consuelo de sus compañeros. Ya le pedí perdón. ¿Qué más quiere? No puedo perdonar. No puedo deshacerme de sus ofensas. ¿Qué más quiere? Contésteme. Venganza. No contra usted.
sino contra quienes no han sufrido todavía. Usted no se va, usted regresa. ¿Puedo ayudarle? Buenas. Quería comprar un vidrio de mesa, de un espesor de 12 milímetros. ¿La señora quiere un vidrio templado? Ando de urgencia. Mi camioneta está estacionada enfrente del almacén. ¿Cuánto costaría? Están de moda. Son más vistosos que los muebles de mesa, pero debe protegerlos bien. Es más fácil rayarlos, doña... Lorena Porras. 900 mil pesos, con el impuesto al valor agregado. ¿No hay manera de que obtenga un descuento? Me temo que no. ¿Paga con tarjeta de crédito? Efectivo. Tal vez el jefe de taller pueda ayudarla. Cada vez que vengo a su oficina, soy testigo de algún tipo de desfalco. Durante años mi papá me pidió que me comportara con honestidad. Hoy él lee el Evangelio y selecciona los pasajes que más le convienen. Todos son una partida de hipócritas. Si lo son, no hay razón para que usted se ensañe contra él. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Elogiarlo? Mi papá ha de estar contento con sus dos cuernos de la abundancia. Para ustedes, joder, ha de ser un rito de consagración o algo por el estilo. Usted me trata como una mujerzuela. ¿Qué he hecho? Jamás lo he acusado de haberse hurtado mi refrigerio. Acaba de hacerlo. Pues bien, sepa que estoy enamorada de su padre, que él siempre me ha amado, que ambos planeamos compartir juntos nuestras vidas. Se engaña. A él solo le interesan sus favores. Liana al menos fue lo suficientemente inteligente como para abortar. Yo misma la acompañé al hospital. El feto cayó en una mica de vidrio y expiró. Tenía casi 2 meses. Sabíamos que usted quería desposarla, pero si usted no pudo sobrevivir 6 meses en el ejército, mucho menos podría haber educado y mantenido un hijo de por vida. Usted lo dice porque es estéril. Lo digo porque ya he abortado 2 veces y no me avergüenzo. Deberían de prohibir la concepción hasta una edad madura. Usted me sacó de quicio. De otro modo jamás se lo habría dicho. No se arrepienta. Uno lo sabe todo tarde o temprano. ¿A dónde va? A comprar un empaque para mi fusil. ¿Viaja? ¿A dónde? A donde nadie me conozca. Pero... tal vez haga parte del AMPA. Al fin y al cabo ya tengo mis credenciales. ¿Qué ha hecho? Jamás me enfurezco con mis víctimas. Son ellas quienes me atacan. Anoche, por ejemplo, eliminé un miserable que trató de arrollarme sobre la mesa de los santos. ¡Dios! Luego de acribillarlo, descubrí que aquel sujeto andaba armado. Pudo haberme asesinado con su revólver calibre 38. ¡Asesino! ¿La aterrorizo? Y sin embargo, su descripción del aborto ni siquiera la estremeció. ¿Usted no habla en serio? Tal vez no. ¿Cuál es la diferencia? Vivimos una pesadilla. ¿Jamás ha despertado luego de haber asesinado a alguien? El alivio es pasajero. En breve, nuevos enemigos aparecen. Alguien tiene que sacrificarse. ¿Quién? ¿Yo? ¡Jamás! Dígame que todo lo que me ha dicho es mentira. Dígame que usted es demasiado sensible como para cometer un crimen. Dígame que usted es un desertor. Recibo 800 mil pesos de doña Lorena, sin recibo. ¿Qué le ocurre a Kennedy? Nada, busca trabajo. Es mi hijo. Piensa poco en su porvenir. Como todo el mundo. Tal vez ustedes puedan hacer negocios con uno de mis hermanos. Es arquitecto. ¿Cómo se llama? Olinto Castro. No lo conozco. Estudió en Bogotá y trabaja en Cali. La vida moderna los obliga a viajar de una ciudad a otra, ¿no es así? ¿A nombre de quién debo girar el cheque? Al portador. ¿Dónde puedo recoger mi mercancía? Humberto se la enguacalará en su camioneta. ¿Ustedes hacen este tipo de operaciones con frecuencia? Discúlpeme. Disculpe usted. Mi marido trabaja en la política y estoy acostumbrada a los desfalcos. No hay punto de comparación, desde luego. La semana pasada, él firmó un contrato por 1.000 millones de pesos. Una fortuna. ¿Cuánto obtuvo? El 30%. En donaciones legales, para su próxima campaña, claro está. Él está acostumbrado a lidiar con las investigaciones que la Procuraduría nos envía de vez en cuando. Ya ve,
Usted que el único negocio que vale la pena es el de la jurisprudencia. O el arte de enriquecerse, el erario público. Todos mis parientes son abogados. Creí que su hijo era arquitecto. Es cierto. Es la única excepción. Los obreros la esperan frente a su camioneta con el vidrio. ¡Qué mujer tan ostentosa! ¿Y Kennedy? Creo que se fue a la cafetería a buscar a Eliana. Si lo ve, recuérdele que su arma está en el zaguán, envuelta en el papel periódico. No quiero que alguno de los obreros vaya y cometa una tontería con ella. Su hijo está enfermo. Se inmiscuye demasiado en nuestra vida privada. Tal vez flirteaba con usted. A usted todos los hombres la desean. Hablo en serio. Hice lo que pude con Kennedy. Ya no me hago ilusiones sobre su porvenir. ¿Y su esposa? ¿Qué piensa? Ella siempre me respalda. La hice jurar que no le daría un centavo a Kennedy. Así él le diga que se está muriendo de hambre. Anda emproblemado. Una madre siempre es una madre. Usted es inhumano haciéndola jurar esas cosas. Hay asuntos de hombres que ustedes no comprenden. En eso le doy la razón. Mi marido está muy agradecido con usted por la compra de la camioneta. Me alegra. Ahora debo volver al trabajo. Deja que se vaya. Un diamante corta otro diamante. Te invito este sábado a la discoteca del Templo Pagano. Tengo un amigo pastuso que te encantará. Algún día se arrepentirá de su desprecio. El entierro estuvo aún más emotivo que el velorio. ¿En dónde está mi mamá? Se fue a resolver varios asuntos en la granja. ¿Eso dijo? Después del sepelio. Creí que vendría a almorzar conmigo. Tanto mejor. Me iré en cuanto termine de escribir esta carta. Desde luego tú le dirás que yo trabajé la jornada completa. Firmaré sus horas de trabajo como de costumbre. ¿Habló con Kennedy? No. Hace tiempo que no le escribo. Ha de estar ocupado en su cuartel. Esta mañana vino a buscarla. ¿A mí? Tal parece que desertó. Debo irme entonces antes de que me encuentre. Me estuvo preguntando sobre su aborto. ¿Cómo? Usted me juró que jamás le hablaría de ese asunto. No tuve otra alternativa. No sé cómo se enteró. Alguien más se lo habrá dicho. Mentira. No le dije nada que él no supiera. Además, un hombre que se limpia sus uñas con un puñal intimida a cualquiera. ¿Está armado? Hasta los dientes. Ya no es el mismo. Usted sabe que el servicio militar puede enloquecernos. Véalo usted misma. Sabía que vendría. ¡Qué sorpresa! Me alegra verte. ¿Qué secretos me guarda mi novio esta vez? ¡Pues devuélvemela! ¿Darío? ¿Esta breve separación me desgarra? Te lo quería decir en persona. Usted me desprecia por lo que soy. ¡No! No me sorprende. Me he engañado a mí mismo, tomando su frialdad por condescendencia. 2 años es demasiado tiempo. Yo estaba dispuesto a esperar. Es fácil esperar en un batallón. ¿Qué sabe usted de la milicia? Solo te dan un día libre a la semana. Así no puedes conocer a mucha gente. En los Estados Unidos es diferente. En los Estados Unidos. Usted me da asco. Debo irme. ¡Descarada! Continúa. Añade que soy una mujer de la vida alegre. ¿Por qué me mintió sobre su embarazo? Yo la hubiera apoyado. No quería lastimarte. Ese hijo era de los dos. Tal vez no. ¿Tal vez? En las tribus de La Guajira, cada cual lleva el apellido de su madre. Es menos complicado, ¿no te parece? Usted solo me lo dice para enfurecerme. ¿No es lo más conveniente para ambos? Yo la quiero, Eliana. ¿Hasta qué punto? Es imposible sobrevivir sin afecto. Yo no he renunciado a él. Lo sé, fui yo quien cedió. Sí, supe que te habías casado. ¿Recibiste mi carta más reciente? ¿De cuándo? Te la envié el mes pasado. No. Mi escritura fue descarnada. Jamás me lo perdonarás. Si no somos capaces de perdonar a quienes amamos, ¿a quién más? Kennedy. No soy un profesional, pero estoy dispuesto a viajar con usted hasta Miami.
Ya un general me ayudó a diligenciar mi pasaporte. ¿No eres un desertor? Les tomará un par de días descubrirme. ¿Lo ve? Ya tengo dinero para comprar mi tiquete aéreo. Solo me falta un sitio donde llegar. ¿Qué puedo hacer acá, en un país donde la gente muere o mata? Usted misma me aconsejó que evitase la violencia. No me comprometas. ¿Qué puedes hacer en los Estados Unidos? Trabajaré como obrero de construcción. Es cuestión de vida o muerte. Aún puedes continuar en Colombia. Tarde o temprano habrá paz. Solo la estorbo. Déjeme. Yo quiero que me compadezca. Ambos somos de casas diferentes. ¡Kennedy! Es la historia de un obrero que sedujo a la hija de una comerciante usurera. Nadie me sedujo. Peor aún. Te comportas como un niño mimado. Ambos nos enamoramos el uno del otro. ¿Es tan difícil comprenderlo? Fui yo quien se enamoró de su alcurnia, y usted de mi miseria. Su sociedad de peluqueros y banqueros lastiaba. Usted me buscó, y usted me conoció, y usted me abandonó. No la culpo. Estoy seguro que no quería lastimarme. Viajaré de cualquier modo. ¿Cómo? ¿No puedo admitir que alguien como yo emigre a los Estados Unidos? Si esa es su decisión, lo apoyaré. No se avergüence. ¿Qué digo? Olvidémoslo, Kennedy. Soy una mujer casada, ¿no lo entiende? Usted solo me aprecia ahora, cuando sabe que mi viaje es inminente. Aminta es la culpable. Ella me calumnia. A ti también. Me dijo que eras un desertor. Te acusó de haberla amenazado con un puñal. Ella nos odia. Yo le confié mi embarazo y Aminta me indujo a abortar. Pero ahora lo entiendo claramente. Podemos comenzar de nuevo, Kennedy. Tu viaje a Miami no es una coincidencia. ¿Pero cómo puedo confiar en alguien que me ha mentido? Algún día, cuando nos crucemos en la calle, nos evitaremos como extraños. Usted se enroló en el cuartel sin decírmelo. Mi padre me presionaba. Él no fue capaz de comprarme mi libreta militar. Con gusto yo le habría dado el dinero que usted necesitaba. No culpemos a nadie entonces. Ahora somos libres. Libres de cualquier compromiso. ¿Todavía llorando el difunto? Lamento importunarla. ¿Se encuentra bien? No reparen el aspecto fúnebre de esta oficina, se lo ruego. Uno de nuestros mejores clientes pasó a mejor vida. Siéntese, por favor. Algunos hombres lo estuvieron preguntando en la cafetería. Si yo estuviese en su lugar, ya habría empacado mi equipaje para Bogotá. ¿Qué ocurre? Pregúnteselo. ¿Es este sitio seguro? Sin ese muchacho lo es. Quería extorsionarme, pero le entregué 4 billetes falsos. Ojalá lo cojan en la aduana. Entonces Daniela y Enriqueta le dieron mi nombre. Cuénteme, ¿qué le trae por acá? Un supervisor ha encontrado varias irregularidades en el manejo de las finanzas de esta empresa. Vaya novedad. El Departamento de Impuestos Nacionales me ordenó tomar medidas de aseguramiento hasta que la comisión pertinente determine la culpabilidad o la inocencia de esta compañía. ¿Es todo? La policía comparecerá ante esta empresa el viernes a las 7 de la mañana. La oficina y el taller serán enclaustrados con los sellos pertinentes. Durante 1 o 2 meses, el gobierno será responsable de todos los inmuebles de esta empresa. Comprendo. Y dígame, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Podríamos venir el jueves en la noche a sonsacar los inmuebles más preciosos. Su ausencia, caso de que la propietaria sea inocente, solo se descubrirá en 2 meses. Para entonces el gobierno se verá obligado a reembolsar a su empresa el costo total de los inmuebles perdidos. ¿Y si el gobierno embarga a esta compañía, nadie nos descubrirá? Exactamente. ¿Usted por quién me toma? Si durante mi juventud fui un hombre honesto, no me voy a convertir en un pícaro a mis años. Si a usted no le interesa, no hay inconveniente. Ya veremos lo que piensa doña Porcia de todo esto. Váyase antes de que telefonee a la policía. Daniela y Enriqueta debieron haberme dado un nombre errado. Ah, de ningún modo. Usted me disculpará.
pero soy precavido. Nuestra patrona anda celándonos por estos días. De cualquier modo, una cosa es repartir una comisión en tres partes iguales y otra es robar una empresa en medio de la noche con linternas. Mi comisión será del 20%. No nos interesa. Pero déjeme su número de teléfono, por si acaso. ¿Nuevos negocios, don Marino? Nada interesante. Algo y de cierta comisión. Despedí con galantería a una dama inoportuna. Mi miopía ha aumentado últimamente. Me pregunto si fue a usted al que vi esta mañana abrazando a doña Porcia. Ah, usted no se equivoca. Porcia se ha encaprichado conmigo. Una viuda se encapricha con cualquiera. Soy un hombre infielmente casado, pero prudente. Un idilio con mi superiora no me beneficiaría en absoluto. ¿Y su capital? Prefiero trabajar como su administrador. ¿Usted quiere controlarla? Un altercado amoroso bastaría para que Porcia me despidiese, lo que sería lamentable. Usted es la única mujer que me interesa, Aminta. Olvídelo. Humberto no la quiere. ¿Sí sabe que ahora anda de predicador? Condenando a los adúlteros como si él mismo fuese un dechado de virtudes. ¿Qué quiere usted decir? De cualquier modo, el desfalco, que es su interés en común, va a acabar dentro de poco. ¿Cómo? En el amor como en la guerra todo vale, Aminta. ¿Usted? Doña Porcia la despedirá. Su marido perderá su nueva camioneta y él volverá a sus malos hábitos. Usted, desde luego, puede contar desde ya con mi asistencia. Tengo un apartamento que compré hace un mes en los suburbios de la ciudad. Aquí tiene la dirección. Lo que usted quiere es aprovecharse de mi desamparo. Usted me asocia a su desamparo como una arruga a la vejez. Una prostituta me dijo una vez que a sus 40 años la segregaban, que ya nadie quería conocerla. Le manifesté que, por lo contrario, me interesaría amarla. La pécora me despreció entonces, aduciendo que yo era demasiado joven. Pero la edad no es el mayor obstáculo en el amor. Piense en los esfuerzos de las modelos, quienes juzgan a los hombres por sus trajes de marca. Habla como un desalmado. Ambos lo somos, Aminta. Cuando alguien sufre, no es el individuo, sino la comunidad quien comete el crimen. Y cuando el crimen se repite, todos, víctimas y victimarios, perdemos nuestras almas. ¿Cómo más podemos reaccionar cuando pasamos junto a un grupo de niños hambrientos hacia la medianoche en medio de la calle? ¿Y si elegimos a gobernantes corruptos, es porque nadie más, solo ellos, pueden refrenarnos? Sí, tal es nuestra perversidad que elegimos a los más insidiosos como nuestros gobernantes para obedecerlos por temor. Llámame a Humberto. Aminta, por favor. Yo lo haré. ¿A la doctora se le ofrece algo? La farsa ha terminado, Aminta. Déjeme presentarle a la abogada Porras. Aunque creo que ustedes ya se conocieron esta tarde. En otras circunstancias. ¿Y todavía tiene ánimo para bromear? Aquí está. Estaba revisando los vidrios templados y noté que uno de 3 metros por 1.5 metros faltaba. Cuéntenos dónde está Humberto. Se quebró en 2. Fue un accidente. Un accidente que usted ha de pagar de su salario. Usted es un hombre bastante recursivo, Humberto. Enséñenos las piezas. Marino nos delató. Usted ha de estar ciega si no se da cuenta de la manera descarada en que Marino la arruina. ¡Aminta! Lo desenmascararé antes de que me despida. Así sea lo último que haga en esta vida. ¡Traiga las piezas! Si usted coopera, nos abstendremos de denunciarla penalmente.
evite ir a la cárcel. No hemos cometido delito alguno. Conozco la ley y usted no tiene ninguna otra prueba de su testimonio. Siempre es lo mismo. ¿Quiere que le acompañe a diligenciar la denuncia? Lo que le digo de don Marino es cierto. Él me denunció para que usted me dejase a su merced. De acuerdo, pero que sea una denuncia civil. Usted lo protege. Quiero que firme su carta de renuncia hoy mismo. Estupendo. En ese caso conversaré con Eliana antes de que viaje a los Estados Unidos. ¿Usted me amenaza? Solo quiero que reconsidere su postura. El esposo desempleado adquirió una camioneta recientemente. Mañana procederemos a secuestrarla. La camioneta está a nombre de mi cuñado. ¿Va a firmar la carta de renuncia o prefiere que la llevemos a juicio por abuso de confianza? No será necesario. ¿Cómo? Pero usted no puede continuar aquí, Aminta. Me iré siempre y cuando usted me liquide por 5 millones de pesos. Es inaudito. Además de su silencio, quiero que usted testifique contra Humberto. No habrá inconveniente. Eliana, ¿está usted enferma? En plena calle, a plena luz del día. ¿El disparo? ¿Quién? Yo quise contestarle, pero cuando lo vi al levantar mi cabeza, un joven nos encañonó y... ¡y Kennedy no pudo huir! Pero si no era más que un trozo de retal,